Estadio Cuscatlán, los Salvos de Alianza recibirán a los Cocoteros de Sonsonate en la jornada 13 de la Apertura 2017. ¡Viva todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus! Los Salvos de distintas edades y de muchas partes del país se hicieron presentes en el Coloso de Montserrat, donde la Barra Brava había preparado una sorpresa para los reyes del hogar, a los que desde muy pequeños se les transmite el amor por la camiseta blanca. Hemos venido todos como familia a disfrutar un rato con los chicos, como te decía, y a pasarla bien, pues un domingo en familia, ¿verdad? Nos dividimos en bloques de los diferentes lugares del país, entonces entre todos hemos recaudado y así puedes sacar para un ratito bonito, ¿verdad? Sí, estamos como Barra Brava 96 celebrando el mes de la niñez. A todos nuestros niños, niñas, bueno, no solo a los de la barra, sino a los de todos los aliancistas. Y de verdad, es tercer año ya que lo hacemos y es un honor, un gusto poder servirle a nuestros niños. Me han dado sorbete, unos carros y gaseosas. Juguetes también. ¿Vos cómo te sentiste que te hayan celebrado este día? Espectacular. Previo al choque entre los Salvos y los de Sonsonate, fuera del estadio se vivía un gran ambiente. Los aficionados estaban ansiosos de volver a disfrutar de fútbol nacional. Para empezar, somos una barra de San Martín. ¡Ay, qué chido! Somos un buen grupo que siempre nos organizamos para venir a apoyar a la Alianza. ¿Cuál es el rival que vos pensás que tal vez le puede ganar a la Alianza? ¿Que tal vez? ¿Que le puede ganar a la Alianza? No hay. No hay. Él tiene miedo, él es del bloque de la PC, PC Blanca de Casaltepeque y nosotros venimos desde Sonsonate y Salco. Representamos al bloque de inadaptados. Desde la cuna, desde que estábamos en el vientre de mi madre, hemos sido aliancistas y vamos a seguir siendo aliancistas hasta donde Dios diga ya basta. Creo que se pueden sacar los 3 puntos y ojalá la Alianza siga manteniendo el invicto. ¿Será que van a mantener el invicto? Por supuesto, tenemos un mejor equipo que Sonsonate y hoy ganamos en nuestra casa. Las barras estaban listas, alentando a sus equipos. Los 90 minutos más emocionantes iniciaron. Los cánticos y los instrumentos no dejaron de sonar en los graderíos del Cusca. Segunda vuelta. Excelente. Primero Dios, llegamos a la final y hoy esta vez sí vamos a ganar. ¡Ay, sí va a ganar! ¡Ay, sí! Pues se siente una gran alegría, una afición. Es algo que no puedes explicar, es un buen sentimiento. La verdad, que venís a compartir con las demás personas, la hinchada. Trae a sus hijos, a su esposa y todo tranquilo. Todo tranquilo aquí, gracias a Dios, con la barra de la Alianza. Pues ahí invitándolo a todos los salvadoreños que vengan a apoyar al mejor equipo de El Salvador, que es Alianza, y que vengan en familia, que aquí se pasa bien. Marea Verde también llegaron al Coloso para apoyar al equipo occidental. De inicio a fin acompañaron a los Cocoteros, viviendo al máximo el encuentro. Hacerle una invitación a toda la gente seguidora de los Cocoteros a que se vayan a cualquier estadio a apoyar a su equipo. Que vayan siempre a apoyar al Sonsonate. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde Acajutla. ¿Y su hijo cómo se llama? Jonathan Aguilar. Un saludo para Jonathan Aguilar, que está haciendo todo lo posible también para que este juego sea a favor de los Cocoteros. Bueno, un saludo a mi hijo, deseándole, ¿verdad?, que siga triunfando en Sonsonate, que le ponga las ganas que él siempre, ¿verdad?, le pone a los partidos y que adelante. Y me motiva, pues, el equipo, en la buena y en la mala, debemos de estar con ellos porque sabemos que en el fútbol hay 3 etapas, ganar, perder y empatar. Exacto, ¿y hoy cómo va a quedar? Bueno, para mí es un empate, ¿verdad? Porque la Alianza, mi respeto, es un gran monstruo, pero aunque no tengan los otros jugadores, porque andan representando a nuestro país, pero eso quiere decir que el Sonsonate ha venido a hacer un buen papel. Los Salvos siguen invictos, ganando ese partido 2-1. Y usted vivió todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus. Desde el Estadio Cuscatlán, con imágenes de Balmore Bustillo, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.